vamos a hacer es moler nuestros jitomates así, sin agua. Yo aquí tengo como dos grandes y dos pequeños. Esto es más o menos para un kilo de papa. Yo hago un kilo porque hago bastantes taquitos para que nos duren 2 días. Y pues bueno, así lo vamos a moler en la licuadora. En un sartén vamos a poner un poquito de mantequilla a que se derrita. Estos son como unos 15 gramos, como una cucharadita. Vamos a poner el jitomate que ya molimos. Le vamos a agregar el cubo sazonador. Yo se lo desmorono así de esta manera. Yo uso rico pollo. Y le vamos a poner el perejil. El perejil ya previamente lavado. Y vamos a empezar a revolver para que se integre todo y se cosa el jitomate y el perejil pues suelte su sabor. Así que vamos a empezar a mover esto. Vean, aquí ya como que cambió de color. El perejil ya se puso más como que aguadito porque ya pues se coció. Vamos a dejar que reduzca un poquito más, que quede como un purecito. Y aquí ya no agregamos sal. Puedes agregar pimienta si quieres, pero sal ya no porque el sazonador de pollo, el consomé, trae sal. Entonces, si tú le echas más sal, pues lo puedes salar. O si quieres le pruebas. Y si sientes tú que le hace falta, pues le echas un poquito. Yo donde le pruebo ya es a la hora de echarle esto a la papa. Pruebo la papa y si siento que está un poquito insípida, ahí ya le pongo sal. Pero pues yo te recomiendo eso, que te esperes hasta que se lo agregues a la papa. Bueno, vamos a dejar que reduzca un poquito más. Bueno, aquí yo ya tengo mi papa cocida. La cosa es normal, como tú vayas a cocer papas para hacer tacos de papa o para hacer tortitas. Pero yo no le puse sal. Como te lo digo, la mezcla del jitomate pues ya es un poquito saladita. Ya tiene sal por el sazonador. Entonces no les eché sal. Ahorita voy a ver si les falta. Pero bueno, cocí las papas y las machaqué. Como si fueras a hacer tortitas de papa o algo así. Y ahora ya le voy a echar yo el jitomate. Que ya le quitamos la ramita de perejil. Esa solamente es pues para que suelte su sabor. Y se lo voy a vaciar aquí todo y lo vamos a integrar muy bien. Con el mismo machacador pues voy a ir integrando toda la papa. Para que quede toda rojita. Y una vez que ya esté incorporada toda, voy a rectificar el sazón, voy a rectificar la sal. Y si siento que le hace falta, pues le ponemos un poquito más y volvemos a revolver. Una vez que esté así, ya vamos a empezar a hacer nuestros taquitos de papa. Vamos a agarrar una porción con una cuchara. No demasiado para que no se salga y no quede tan gordito el taquito. Y en tortillas ya blanditas, recién pues compraditas, vamos a poner nuestra papa. Y aquí es donde hay dos opciones. Puedes hacer nada más así, doblarla y haces quesadillitas, como en mi video anterior que tuve que pues eliminar, ya saben, por los derechos de autor, como se los dije al principio. O puedes hacerlo taquito, puedes enrollarlo y hacer pues taquitos de papa normal. Eso ya es a tu elección, como tú quieras. Entonces yo voy a hacer mis taquitos y ahorita los veo. Y ahora en un sartén con aceite bien caliente los vamos a poner a dorar. Esto ya depende de ti, qué tan doraditos los quieras. Una vez que estén dorados los sacamos a escurrir en unas servilletitas para cocina y ya les puse yo aquí cremita, les estoy poniendo queso cotija. Esto ya es a tu elección, lo que tú quieras ponerle. Yo les pongo bastante lechuga porque me gustan con mucha, mucha lechuga. Y también les pongo un poquito de salsa picante que yo preparo. Si quieres un video de cómo hago mis salsas, pues déjame aquí abajito un comentario. Y eso ha sido todo. Espero que te haya gustado esta receta. Si quieres más, déjame tu comentario, déjame tu like, sígueme en mi Instagram. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y nosotros nos vemos en un próximo. Bye.